Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Cecilia Ochoa. Soy licenciada en Ciencias Biológicas, docente de la Universidad Nacional de San Luis. Soy parte del proyecto de bioética de esa universidad y de la primaria popular de la Casita Cultural. Mi exposición consta de dos instancias, como ya anticipó el legislador. En primer lugar, voy a expresarme a través de mis palabras y seguido a esto utilizaré un lenguaje artístico junto con una de mis compañeras. Hoy vengo a hablarles como mujer, mujer que intento, desde mis espacios de acción, hacer de esta sociedad una sociedad más justa para todos y todas. Y en ese afán, hoy nos encontramos para discutir no otra cosa, sino los derechos de las mujeres, en particular, el derecho a la soberanía sobre el propio cuerpo. Y para hablar de esto, creo que es necesario enunciar o reflexionar sobre algunas cosas. La siguiente. He dividido mi disertación o mi presentación en tres partes. Primero voy a hablar del derecho al aborto no punible. Luego voy a explicar un poco estos conceptos de los cuales hemos estado hablando en algunas exposiciones, que son el patriarcado y el feminismo, y la opresión al feminismo. Y en tercer lugar y último, voy a hablar de los delitos sexuales en el contexto de la provincia de San Luis. La siguiente, por favor. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz del caso conocido como FAL, trae a cuentas la resolución de un conflicto legal a la que han sido sometidas cientos, si no miles de mujeres, desde 1921 hasta la fecha. Hace más de 90 años que el Poder Legislativo Nacional y la Justicia, a través del Código Penal, en el artículo 86, incisos 1 y 2, ya discutió y declaró que las mujeres tenemos el derecho de abortar en dos casos, que ya han sido mencionados por numerosas expositoras y expositoras, y a riesgo de redundar, repito. En caso de que esté en riesgo la vida o la salud integral de la mujer, o en caso de violación. No voy a adentrarme en la discusión de si esto se refiere solo a las mujeres dementes o idiotas, palabras jurídicas muy fuertes e insultantes a mi entender, dado que me resulta particularmente discriminatorio y ofensivo considerar que solo estas mujeres podrían ser víctimas de un atentado al pudor y requerir un aborto no punible, o incluso resulta discriminatorio que en tal caso el aborto sea solo un derecho para ellas. Y es en este sentido que creo que la Corte Suprema de Justicia remedia los errores de redacción e interpretación con el reciente fallo y con el interés de defender los derechos de todas las mujeres. Podemos sentarnos acá a discutir sobre si el aborto está bien o mal, y seguramente saldrán de cada una y cada uno respuestas desde las morales individuales. Pero no es en base a estas morales, atravesadas por contextos, dogmas, creencias y vivencias personales, que debemos, o deben ustedes, señoras y señores legisladores, legislar. En cambio, hoy estamos acá para debatir sobre el aborto no punible, que es un caso particular, dado que la víctima de abuso sexual o la mujer cuya vida corre riesgo no ha tenido la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. En un caso ha sido violada y en el otro las circunstancias de la vida la ponen en peligro y con ello a sus seres queridos, a sus hijas e hijos. Entonces, cabe preguntarse, ¿vamos a volver a violar a estas mujeres obligándolas a llevar adelante 9 meses de gestación que no desearon ni buscaron? La siguiente. ¿O vamos a simular que acatamos el Código Penal y les permitimos abortar, pero les infringimos el dolor de tener que deambular entre burocracias y papeleos, entre denuncias policiales y juntas médicas, como lo propone el proyecto del legislador Giraudo? ¿Por qué habríamos de descreer de las declaraciones juradas de las mujeres que soliciten un aborto no punible? ¿O acaso solo por ser mujeres debemos de antemano dudar de su palabra? ¿No sería más lógico
que acompañemos y centralicemos nuestros esfuerzos en diseñar instrumentos de contención y atención para mejorar, o al menos no empeorar, la situación de estas mujeres, en lugar de, en las palabras de AG, la adolescente víctima de violación en el caso Fall, manosearlas, hacerlas pasar de médico en médico, de jueces en jueces, y esa es la diapositiva que pueden ver ahí, lo que dice ella. Ahora voy a pasar a mi segundo punto, el patriarcado. La siguiente, por favor. Las mujeres somos violadas por este sistema patriarcal, desde el origen de la historia que nos ha sido contada. Somos violadas día a día, desde lo simbólico y también desde lo físico, ya que la violencia contra las mujeres está naturalizada. En las últimas décadas, numerosas organizaciones sociales y grupos de personas, lejos de victimizarnos, estamos luchando para resistir y transformar este sistema. La siguiente. Resistimos. Resistimos a los golpes del poder, a los valores patriarcales, al sistema patriarcal en general. ¿Pero qué es esto que damos en llamar patriarcado? Porque muchos y muchas piensan que el feminismo y el cuestionamiento al patriarcado son simplemente la inversa del machismo, o lo que podríamos denominar el antihombrismo. Y esto dista mucho de las reivindicaciones que levantamos los y las que luchamos contra este sistema de dominación. Voy a dar algunas definiciones que creo ayudarán a entender mi posición. La siguiente. El patriarcado puede ser definido como una estructura social jerárquica, basada en un conjunto de ideas, prejuicios, símbolos, costumbres e incluso leyes, por las que los valores considerados masculinos, como son la eficiencia, el éxito, lo fuerte, lo racional, lo hegemónico, lo vertical, dominan y oprimen a los valores considerados femeninos, que son, entre otros, la solidaridad, lo emocional, la horizontalidad, la diversidad. La siguiente. El feminismo es un empeño ético y un movimiento social cuyo objetivo último sería la desaparición de todas las desigualdades y discriminaciones que se dan en nuestra sociedad. Es una lucha por los derechos de todas las personas, varones, mujeres y transexuales, por la revalorización de los valores considerados femeninos. La siguiente. Nuestra sociedad sigue siendo machista y se le sigue destinando a la mujer el papel social o rol de objeto sexual, junto con el de esposa y madre. Reducir la vida de una persona a solo estos aspectos, o suponer que son un requisito previo para ser o hacer otras cosas, produce discriminación, dependencia e insatisfacción. Esto, sin embargo, no sucede en general en la vida de los varones, en la que se da prioridad a la autonomía y realización personal, mientras que en la vida de las mujeres, en el fondo, y no tanto, se sigue pensando que una mujer no es mujer-mujer, sino es atractiva, pareja de y madre. Las mujeres por años hemos sido consideradas incubadoras vivientes, en donde lo importante es la reproducción y no la sexualidad, el placer y la decisión sobre nuestros cuerpos. Mucho se habla y se pregona acerca de la libertad, ese máximo valor que hace a la condición humana y a la dignidad. Sin embargo, ¿cuánto se hace para garantizar la libertad de las mujeres? ¿Priorizamos en serio la libertad de las mujeres cuando las obligamos a avanzar con un embarazo no deseado, alegando que en ese acto de procreación encontrarán supuestamente la libertad? Obligar a alguien a hacer algo que no desea y decir encima que esto se hace porque se está velando por su libertad, encarnada supuestamente en la reproducción y la familia, como han expresado algunas expositoras, suena, por lo menos, bastante contradictorio. Las libertades no deben ser impuestas, vulnerando la soberanía sobre el propio cuerpo. Deben ser garantizadas. Y si realmente estamos a favor de la vida, tenemos que desnudar una realidad que no podemos ignorar más mientras mueran mujeres por causas que son evitables. Hoy nos encontramos para luchar y defender, una vez más, como lo han hecho en el pasado muchas compañeras, los derechos de las mujeres, poniendo un freno más a la dominación patriarcal.
Es el tiempo de regular la atención sanitaria de los abortos no punibles, a la luz del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto tiene que ser hoy, porque los delitos sexuales van en aumento, en simultáneo con las desigualdades, y es preciso que actuemos sobre esta realidad. La siguiente. Y ahora voy a entrar en el último punto de mi presentación, hablando de los delitos sexuales en San Luis. Perdón, la siguiente. De los delitos sexuales en San Luis, bueno, bien, y ahí podemos ver un mapa en donde está, el mapa es de una fuente que es el, voy a leerlo porque nunca me acuerdo, el Sistema Nacional de Información Criminal. Está en, los datos son del Sistema Nacional de Información Criminal y está en un trabajo que se llama Mapa de la Violencia de Género en Argentina, que escriben Fleitas, Ortiz de Rosas y Otamendi en el 2011, y pueden buscarlo en internet. Haciendo una rápida búsqueda de los casos de violación en Argentina que aparecen en los medios, podemos ver que este es un problema que está muy lejos de ser mínimo y esporádico. Para ejemplificar esta declaración, basta el hecho, ya señalado por algunos compañeros la semana pasada, de que desde el inicio de estas audiencias han habido en San Luis dos casos de violaciones de niñas que han terminado en embarazos. Y estos son solo los que han llegado a los diarios. Es imperante que remediemos este atropello a los derechos de las mujeres. Me niego a que nuestra provincia se comporte como las provincias más conservadoras del país, como es el caso de Mendoza, en donde el año pasado la totalidad de las mujeres que fueron violadas y quedaron encintas pidió por escrito la interrupción de sus embarazos a la justicia y en todos los casos la solicitud fue denegada. Y esto está en un artículo del diario El Sol, que es un diario de Mendoza, del 30 de mayo del 2012. En nuestra provincia, la tasa de violaciones es una de las más altas del país. Y sin embargo, aquí nos vemos, discutiendo y dilatando los tiempos mientras las niñas, adolescentes, mujeres y transexuales de la provincia siguen siendo violados y violadas. De acuerdo a los datos que vemos en el mapa, San Luis presenta una tasa de 14,8 violaciones por cada 100.000 habitantes, resultando en sexto lugar entre las provincias argentinas y siendo la provincia con mayor tasa en la región de Cuyo. Y además, cabe aclarar que en este informe, en este trabajo, se hace un análisis en donde las provincias que tienen mayor tasa, como se puede ver en el mapa, corresponden o coinciden muchas veces, en general, con las provincias fronterizas, en donde, como todos sabemos, los delitos sexuales son mayores que en las otras. Pero como vemos también, San Luis, que está en el centro del país, y Santiago del Estero también, son excepciones a esta regla, dado que por situaciones probablemente particulares y de las cuales tenemos que hacernos cargo como población, hay una tasa más alta que en cualquier otro lugar. Pero dejemos de lado las estadísticas, por un momento, y tratemos de comprender lo que estos datos significan. Pensemos que esta tasa se refiere a que existen denuncias de más de 60 mujeres violadas por año, más precisamente 64, que son nuestras madres, hermanas, vecinas, hijas, compañeras. Y esto considerando que la mayoría de los casos de violación no son denunciados, justamente por la condena social y moral que significa para una mujer ser violada en esta sociedad patriarcal. Y porque muchas veces estas violaciones se dan en el propio ámbito familiar. Y ahora quiero hacer una salvaguarda, porque creo que tenemos que entender y contemplar que las mujeres más afectadas por este atropello al derecho de soberanía sobre el cuerpo son las mujeres en condiciones más vulnerables, ya sea por su condición de clase o incluso por ser, como hemos visto en los casos más recientes, tan solo niñas. Es nuestro deber luchar, y entre ustedes, señores y señoras legisladoras, legislar por ellas. ¿Acaso alguno de ustedes no conoce, ya sea directa o indirectamente, algún caso de violación? Porque yo puedo contar algunos casos entre mis seres queridos. Y digo casos, entre comillas, porque creo que la sola palabra nos aliena del sufrimiento y sentimientos que representa esta situación. Porque estos llamados casos, otra vez entre comillas, son mujeres violadas, que no han podido elegir, y a las que sobre esto estamos discutiendo si las dejamos decidir o no.
¿Cómo podemos pretender saber lo que siente una mujer, adolescente o niña o transexual, embarazada, que ha sido víctima de una violación? Bueno, tal vez tendríamos que escuchar más y juzgar menos. La siguiente. AG, la adolescente de 17 años de Chubut, cuya fuerza y valentía tuvo como producto el fallo de la Corte Suprema, que hoy nos llama al debate, decía en una entrevista ante la pregunta de qué sentía. Me sentía muy mal, sin ganas de vivir. Me despertaba sin ganas de levantarme. Estaba todo el día llorando. Tenía ganas de matarme. Tuve intentos. Sentía odio. Sentía que yo era la única que estaba sufriendo por algo que nunca busqué. Y encima, tuve que escuchar que alguna gente dijera que había sido un noviecito quien me había embarazado. Y no me creyera. Estuve 2 meses en mi casa encerrada. Dejé la escuela. Tenía maestros particulares, pero no tenía ganas de estudiar. Estaba en un estado depresivo muy grande. Estaba muy sensible. Y en el mismo sentido, me pregunto, ¿qué derecho tenemos de juzgar a la mujer que elige cuidar su vida y no ponerla en riesgo ante un embarazo que podría causarle la muerte? El otro día decía uno de los expositores, poniendo un caso armado en tono burlón, bastante desafortunado a mi entender, ¿qué hubiera pasado si abortaban a Beethoven, que fue fruto de un embarazo producto de una violación? Y yo pensaba mientras él exponía. Pero es que no está escuchando. Nadie, nadie, sino la mujer embarazada puede decidir sobre su cuerpo. En este ejemplo no hay otra respuesta que la más simple de todas. Pregúntenle a la mujer. Yo no pretendo decidir por ella. Yo no pretendo obligarla a nada. Yo solo reclamo por nuestros derechos, por su derecho, por mi derecho y por el de todas las mujeres, niñas y adolescentes de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Y en el caso de haber sido violada y haber sufrido el ultraje del patriarcado traducido en hechos, pido y exijo que no me sigan violando, que no nos sigan violando, que respeten nuestros derechos y hagan cumplir la ley, que nos dejen decidir. La siguiente. Y voy a terminar, o casi terminar, con las palabras de AG, nuevamente. La joven de 17 años, que era abusada y fue abusada por su padrastro desde los 11. Cuando me enteré del fallo de la corte, se me dibujó una sonrisa en la cara. Eran lágrimas y risa. Iba en el auto y escuché la noticia por la radio. Gracias a mí, pensé, otras chicas que fueron abusadas van a poder abortar sin hacer todos los trámites ni sufrir tanto como yo. La siguiente. Espero que sepamos escuchar y transformar en hechos las esperanzas de esta joven y de muchas otras. Estamos preparadas para luchar en este sentido. Muchas gracias.
sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué pedís que obren bien si las incitáis al mal? Combatí su resistencia, pero con gravedad decís con liviandad lo que hizo la diligencia. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que se recata, si os admite, es ingrata, si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. ¿Para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Soy una niña. Fui violada. No pude decidir entonces. Quiero decidir ahora. Padezco de una enfermedad terminal. No me dejan seguir con mi medicina. Estoy embarazada. Déjenme decidir. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, abortos no punibles para no morir. Muy bien.